si vamos a declarar la guerra, ¿no? De... Nada, no me acuerdo ya que estaba diciendo. Ah, sí. La de... El coste de construcción menos 20. Cuesta 40, la versión 15 medio 5 en verde. En vez de 50, es bastante, sí. Migración. Dentro de 3 años podremos migrar, genial. Vamos, EU, pásate más rápido. Lucky, pero bueno. Cuzco. Los incas. Es que es gracioso, Charca, ¿eh? Porque la bandera es como... Es como la del orgullo gay, ¿sabes? O sea... Míralo. Es súper gracioso. En el sentido de... Míralo, es así. Y parece que es la bandera orgullo gay totalmente. No, no me había dado cuenta. LOL. Esta provincia es horrible. Esto es jungla, esto es jungla, esto es jungla, esto es jungla. Y encima son horribles. Bueno, pasa de esta que por lo menos tiene 4. Cuando conquistemos Aragua, que estaremos aquí, tendremos estos dos territorios, pues colonizaré probablemente Ullapari o no sé, Colombo, Ullapari o Orinoco Trinidad o Guasipati, ese que es que ese libro tampoco es muy bueno. La verdad, estas son todas muy malas. Debería ir a Cumaná. Gracias en Cumaná, pues poder ir a Trinidad si tengo... que no lo sé. Si tengo la tecnología diplomática al 3. O igual... Tengo que ir a Orinoco y otra vez. ¿Quién sabe? Bueno. A ver si con... Venta de títulos. Venda. Grande la traducción de Paradox. El oro enseña la nobleza. La estabilidad. Mucho más importante la estabilidad que 3 y poco de oro. Vale. Estudio nacional menos uno. Vale, esto sí que es bueno. Esto es muy bueno, esto sí. Pues estaría. Como no tenemos ni estudio nacional ni nada de eso, al activarla no va a aumentar el coste de esta vida. Si luego tenemos que subirla, pues sea mejor que no nos cueste demasiado. Vale, dentro de muy poco nos... Todo un año. Vale, me perdón, 2 años. Bueno, 2 años. Casi 2 años. El gobierno de reforma básicamente es como occidentalizar la tecnología, pero aquí es la forma de gobierno. Entonces pasas a ser un estado occidental en vez de un consejo nativo. Que básicamente es que es mantenimiento, no había dado yo cuenta, no recordaba que el mantenimiento terrestre es mucho menor, ¿no? Es mucho menor, de ahí que cueste tan poco. ¿Cuánto tiene? Voy a buscar en el de tier, en el índice de contabilidad. Uf, contabilidad, 3 naturales, no tengo que estudiar. ¿Aragua tiene? ¡Ah! 5.000. Y sabía yo que tenía 10.000 y digo, LOL. Oye, ¿puedo cambiar el grupo de gobierno? No. ¿Puedo? No, pero probablemente... Probablemente... ¿Por qué no hay otro al que cambiar? ¿Cómo te...? Ah, claro. Cuando complete los 3. Cuando complete este y este va a ser dentro de poco. Dentro de muy poco. Concretamente en enero. Dentro de 2 años prácticamente. Podremos cambiar la forma de gobierno, parece. Podremos cambiar la forma de gobierno.
Bueno, vamos allá a ver cómo deberíamos expandirnos. Deberíamos llegar a costa, formar así en plan una nación algo alargada. Y luego ir colonizando estos territorios que no son muy, muy allá. Y bueno, vale la pena más centrarnos en las islas caribeñas, que son mucho, mucho mejores en cuanto a desarrollo y... En cuanto a desarrollo y vaya y productos y comercio y demás aquí. Comercio tendremos, mira, hemos perdido 20 de comercio. Pero bueno, suele pasar. Ya tenemos dos y ahora falta la última. Y migramos en apenas unos 7 meses. No sé cuántas horas son de diferencia de México, la verdad. Caribe, mira, deberíamos colonizar, conquistar todo esto. Ah, tenemos aquí diplomacia en persona a acabar, ¿verdad? ¿Las tengo aquí o sí? No, las tengo aquí. Pero se ve que Caribe es este estado. O sea... Estados y territorios. Claro, tiene la misma cultura. Claro. Aquí es en función de la cultura. Y bueno, ahí... Pertenece al territorio de la isla. Bueno, podremos migrar ya. Genial. Vamos a... Angostura. Y que se preparen nuestros amigos del sur. Madera tropical. Vale, genial. Que se preparen nuestros amigos de Aruba. Que se van a llevar un susto muy malo. Míralo como nos huyen, mira como nos huyen, sin vergüenzas. Da igual. No van a poder unir. No van a poder huir de nosotros indefinidamente, o sea que... Nos pillaremos tarde o temprano sin problemas. Ya ponían herido para el norte, que las provincias estas son bastante... Ahora en desarrollo son iguales, pero aquí está el Caribe. Y ya tengo todas las ideas nativas. Pero claro, como no hay otro tipo de gobierno, pues tampoco se puede cambiar. Y ahora básicamente es esperar. Llegar a tener... 1400, que cuesta muchísimo, lo sabemos, pero... tecnología sudamericana. Que está atrasada en esta época. Voy a pensar, voy a cortar parte del vídeo. Para que no sea tan pesado, voy a cortar partes y nos vemos ahora después. Pues ya estamos aquí de vuelta. Después de estar como un poseso recorriendo todo el rato, hemos pasado de ahí, hemos pasado por aquí, aquí. Luego he llegado a meterme aquí, he estado a punto de ponerme aquí porque justo ha bajado Aragua a Manaus. Y por casualidad de la vida, por fin ha venido a hacernos frente. Así que vamos a reclutar bastantes mercenarios. Porque me da la sensación de que hay un... No he dicho nada. No, no hay ningún debuff que no vayamos a... O sea que se prepare Arawak. Porque se va a llevar un susto. Ostras, qué malo es este. Con los buenos números que tiene, vaya. Vale, voy a bajar la velocidad.
que se aproxima batalla por la historia de América. Vaya metrópolis, ¿eh? Y aquí surgió una gran nación. De esas seis casas, seis chozas. Ese poblado va a dar mucho que hablar. Bueno, Arawak, ya. ¿Estás preparada, Arawak, para ser eliminada, vaya, porque para asegurar, no para prevenir, que no me fío yo? Vale, genial, esperamos un mes y lo derrotamos. Mira, este es que no quería adentrarme aquí tan adentro porque es que el territorio es horrible. Vale, lo que aprendes no es. El territorio este es horrible. Ya se podía haber venido aquí, que estaba yo Trinidad, estaba más bien que nada. Pero bueno, qué remedio, ahora pues habrá que ir colonizando para arriba o yo qué sé. Va a costar mucho más crecer en esta zona del Amazonas. Pero qué remedio. Amazonas, que el río Amazonas es un río alto. Casi toda Sudamérica, casi toda Sudamérica. Y bueno, ha llegado el momento. Vamos, vamos allá. Bueno. Vamos, muchachos, que esto está muy ganado. Además le pillamos con moral baja. Joder, justo le sube. Bueno, aún así creo que no la tienen. Ver si el estaño que perdiésemos. Y aún así, debuff de terreno. Y nada, y ganamos cómodamente. No, amigos, no vais a escapar. Lo siento, pero no vais a escapar. Su entusiasmo bélico es alto. Se le va a apagar enseguida. Y luego hay que sería migrar, en plan, migras aquí y se volviera al juego y al quedarte con esta provincia, te tiran las tres. Vale, vaya. La tienen fuerte. De ahí que... ¿Cuánto se necesita para...? A ver si llegan pronto, antes de que acabe el mes, que pueda... Ahora, justo a tiempo. Bueno, pues ahora toca... esperar. Y ya está. Pam, pam. Nuestra nación intentará ocupar, bueno, intentaré cuando lleguen los occidentales pueda tener, pues que tampoco voy, no voy precisamente muy sobrado, la verdad. Lo que tengo que hacer va a ser expandirme por aquí como pueda. Los occidentales pelearon primero por Caribe. Debería llegar al Caribe lo antes posible, pero es que es muy difícil. Estando tan lejos, es muy difícil. Pero bueno. Qué remedio, ¿no? Por cierto, mientras estaba grabando, he subido la tecnología diplomática a 2. Es ahora cuando comienza... algo más importante, por llamarlo de alguna forma. Normal, moral de armada, mantenimiento, rendimiento, la armada tampoco nos preocupa mucho. Alcance colonial, crecimiento colonial, esto va a estar muy bien. Calle, está Portugal ya. ¿Qué no? ¿Qué me estás contando? ¡Pero si es el 80! ¿Qué me estás contando? ¡Portugal! ¡Madre mía!
Preparaos, chicos, que esto va a ser... Buah. Pero ¿cómo está en el 80? Madre mía, si no ha pasado nunca esto. ¿Cómo está en el 80? Madre mía, enseñar músculo. Básicamente lo que voy a hacer es... Que me dé... No sé qué hacer. Ah, fallo mío. No me di cuenta que era de humillación. Nada, básicamente... Que no es de poder comercial, que será mínimo, mínimo. Es de todo su oro. Y dentro de la tregua, después de la tregua, los conquistaremos. Con algo de suerte voy a intentar ir hacia arriba. Con algo de suerte los conquistaremos o yo qué sé. Igual voy por Muisca, aunque tenga alianza con ellos, de bueno, voy a por Muisca, conquisto los dos y sería un buen paso para colonizar después Cartagena, Cartagena de India, Cartagena y este tiene mucho más que hacer. No lo dejo por el camino. Bueno, pues... Básicamente... voy a dejar aquí el segundo capítulo de esta serie. La verdad es que estos primeros capítulos no hay mucha acción. Estoy hablando mucho, espero que no sea demasiado irritante, ¿vale? Pero que no sea demasiado irritante, simplemente es básicamente todo lo que se puede hacer con una nación tribal, básicamente, americana. Y nada, espero que os haya gustado. Nuestro futuro plan es básicamente conquistar Muisca, romperemos alianza, tenemos más tropas que ellos, les pillaremos desprevenidos. Y hasta Yarawat ya... Ya les hemos fastidiado bastante. Nos da dinero además y nos ha subido muchísimo el prestigio, muchísimo. Así que bueno, nada. Un placer. Aquí nos despedimos con Portugal en el año 80. Allí. En el año 80. Sí, en el año 80. En mi vida he visto un Portugal tan pronto. En mi vida. 80 y algo, sí, pero en los 80 justo. Madre mía, no han pasado ni 40 años. Bueno, pues aquí se despide el Caribe, aquí se despide un servidor, aquí se despide Parra. Y espero que os guste la serie. Dejar un like si os ha gustado, comentad qué os parece la serie, qué planes creéis que debería tomar el Caribe. ¿Qué pensáis al respecto de nuestra estrategia, de nuestra nación? Y nada, pues me alegro mucho de que estéis al otro lado de la pantalla. Aguantándome, que no es poco, y disfrutando de esta serie. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.